Estoy absolutamente alucinado con este pueblo. ¿Habéis visto qué casas tan bonitas? Casas de estas con ladrillo rojo. Escuchad. No se escucha nada. Es la primera vez que estoy en King's Cross en silencio. Pues muy buenos días a todos y todas desde un día espectacular aquí en Londres, entre comillas. Vamos a hacer hoy una ruta de senderismo espectacular. Me encuentro en Sherwood. Es un sitio que está en zona 7, o sea, lejísimos de todo. Ahora os explico cómo he llegado hasta aquí, pero la razón por la que me he venido a este sitio es que vamos a hacer una ruta espectacular. Porque me encuentro en Chess Valley, que es una zona increíble de naturaleza para hacer rutas de senderismo. Ya vine por aquí en otoño para hacer la ruta por Wendover, por esos bosques tan espectaculares. Pero hoy vamos a hacer una ruta que yo creo que va a molar mucho. Y ahora os cuento cómo he llegado hasta aquí, porque hay una paz. Esto ya es la Inglaterra más rural. Así que vamos a ello, que tiene buena pinta. Bueno, ya llevo aquí 2-3 minutos y ya tengo aquí casazas y demás. En fin, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues muy sencillo, porque podéis coger el metro, ¿vale? Metropolitan Line, y tenéis que llegar a la estación de Sherwood. Es tan sencillo como eso, está en zona 7, os vale la Oyster Card, no tenéis que comprar nada aparte. Y la ruta va desde esta estación en la que he llegado hasta Chesham, ¿vale? Aunque hay varias rutas alternativas, pero yo voy a hacer esta hoy. La de Chesham está en zona 9 y la ruta son unos 12-13 kilómetros más o menos, así que veremos a ver hasta qué nivel aguantamos hoy. Pero como veis, cero complicaciones. El metro, Metropolitan Line, y es genial porque no tenéis que complicaros la vida. Bueno, pues aquí está el sendero y tenemos que ir por aquí. Vamos allá. Cuando lleguéis aquí, no es este sendero, es este de aquí por el que tenéis que seguir. Bueno, pues mirad que ya estamos en mitad del bosque. Es increíble. Yo es que tenía muchas ganas de venir a algo así, porque tanto tiempo encerrado en casa con la cuarentena. ¡Wow! Esto es increíble. Esto va a molar hoy, ¿eh? Bueno, deciros que para esta ruta obviamente existe un recorrido oficial. Os voy a dejar en la descripción el folleto, que podéis descargar, un PDF sin ningún problema, gratuito. Y seguir las instrucciones, obviamente en inglés, pero incluye un mapa, así que seguirlo, utilizar Google Maps para ayudaros. Y así pues no os perderéis, porque aquí hay varios caminos. Pero bueno, esto está todo indicado, ¿eh? Tienes que seguir estas flechitas de aquí, Carpenter's Wood, y tirar por aquí, por este caminito. Ahora os cuento más. Bueno, en esta ruta vais a pasar por varios pueblos, supuestamente yo estoy en ellos, soy nuevo aquí. Y el primero es Chenies, y supuestamente nos encaminamos hacia él. Si pasáis por estos pueblos y hacéis la ruta que yo he dicho, vais bien, ¿vale? Si no veis los pueblos, algo está fallando. Pero en el caso de que os perdáis, hay caminos para todo sitio, ¿vale? Incluso en Google Maps están cartografiados, así que no os alteréis mucho, que tampoco nos estamos metiendo en parques jurásicos. Mirad, a veces cuando estáis en el bosque salís un poquito y os encontráis estos sitios tan espectaculares, de verdad. Mirad qué bonito, es que está todo verde, es un campo precioso, es brutal. Las fotos que vais a hacer por aquí, no hay casi nadie, se respira una paz, no sé. Me está encantando, y ahora vamos a llegar pronto al pueblecito, al primero que vamos a ver. ¿Cierto? ¿Qué tal quedan los vídeos con el estabilizador? Más difícil andar por aquí, por estos terrenos donde hay piedras y todo. Pero yo creo que está bastante bien el resultado, ¿no? Os va a quedar un vídeo para entrar a vivir. Más os vale que os compartáis y os suscribáis al canal, porque me estoy pegando un curro de grabar que flipáis.
Otra de las cosas que me gusta de ir a estos sitios tan alejados de Londres es que son prácticamente 100% ingleses. Entonces, si queréis conocer una Inglaterra un poco más profunda, estar siempre con ingleses y demás y estar en un ambiente muy British, porque al final en Londres hay de todo, pues venir a estos sitios es increíble. Ya os digo, es coger el metro e ir a las afueras de Londres, que hay pueblecitos tan increíbles y rutas tan chulas como esta. Bueno, pues esta calle de aquí, esta carretera hay que cruzarla. Chemis está para allá, así que tenemos que ir justamente por ese camino para seguir nuestra ruta. Ni qué decir tiene que en carreteras inglesas, si sois peatones, hay que ir por la derecha porque los coches van por la izquierda, ¿vale? Así que vamos a respetar un poco esto. Esta es una carretera, como veis, el acceso a este pueblo al que vamos a ir. Es la parte más ruidosa, creo, porque el resto del bosque ha sido silencio, pero bueno, junto cuando nos metamos en el pueblo y ya retomemos el bosque, volverá al silencio. Esto es increíble porque ves bosque, ves naturaleza, pero también ves pueblecitos chulos, así que vamos allá. Bueno, pues hemos llegado ya oficialmente a Chenies. Me ha pasado una cosa muy graciosa, es que estaba grabando la casa de, bueno, de una tía, una casaza que habréis visto, y me sale a la puerta y me dice: perdona, ¿estás grabando para algo? No sé qué. Y le digo: no, no, solo estaba probando la cámara, ¿sabes? Digo, no vaya a ser que estos ingleses con el tema de la propiedad privada son muy jodidos. Así que, bueno, y nada, esto es súper bonito, esto es súper bonito. Así que aquí voy a descansar un rato, voy a comer algo y seguimos la ruta. Bueno, esto es sinceramente increíble. Aquí está la iglesia de Chenies y esto es Manor House, ¿vale? Se llama Manor House, Chenies Manor House. Creo, bueno, es increíble. Es que, no sé, tenéis que venir a ver todo esto porque realmente nos va a dejar indiferente y vais a echar unas fotos aquí que flipa. Parece todo un decorado de película, como todo aquí en Inglaterra. Me piden perdón hasta cuando están en mitad de la toma y me dice: lo siento, he arruinado tu toma. Digo, hombre, no pasa nada, hombre, es normal, que esto no es un plato de televisión. En fin, bueno, cuando lleguéis a la iglesia tenéis que ir por el caminito que va entre la casa que habéis visto al fondo y la iglesia, que os quedará a mano derecha cuando cojáis este caminito. Así que vamos a seguir porque es que se nos hace de noche, como me pare grabando tanto tiempo. Esta es la pista de tenis más escondida que yo he visto en mi vida. Mirad dónde está, teniendo en cuenta de que esto es lo que tenemos delante, el bosque, así que debe ser tranquilo jugar aquí. Pero bueno, después de todo esto llegáis a esta carretera de aquí con estas casitas y ya hay que cruzar y seguir el camino. Creo que es por aquí porque ese de ahí es una casa, así que creo que será por este. Pues sí, era por ese camino que os decía, y si os sirve de guía vais a cruzar, no sé si se escucha, el río Chess, ¿vale? Que es el que le da el nombre a Chess Valley, así que tenedlo como referencia porque lo vais a tener que cruzar sí o sí. Y me atropellan. Bueno, ya empezamos con los líos. He vuelto a leer, siempre pasa en estos senderismos, que te tienes que meter por una granja. Y es verdad, me he metido por una granja, pero no me cuadraba mucho. Así que le he preguntado a dos inglesas que estaban por aquí y me han dicho que es a través de este camino donde vamos a llegar al próximo pueblecito, que es Fountain. Vamos a ver, porque esto ya es campo todo, todo. Y aquí es más fácil perderse, pero bueno, vamos a ver, en algún sitio llegaremos. Indica que me he equivocado de ruta, pero he acabado en este sitio espectacular. No pasa nada porque creo que he tomado uno de los atajos que hay en esta ruta que nos desviará por el pueblo de Lástima. De hecho, íbamos a pasar anyway, pero era una ruta más larga. Así que bueno, no sé dónde llegaré. Si os digo la verdad, me da igual, porque esto es tan bonito, estoy disfrutando tanto y sobre todo me estoy parando tanto a grabar y hacer fotos que no me daría tiempo a hacer los 13 kilómetros en 8 días, porque es que soy un pesado parándome. Así que vamos a ver dónde llegamos y ya está, lo que cuenta es lo bonito que es esto y lo que vais a disfrutar viendo el vídeo. Por lo menos disfrutar la mitad que estoy disfrutando yo andando, porque aunque hace calor, pero esto es precioso. Bueno, siempre que visito algún sitio o viajo digo lo mismo, y es que a veces cortar el recorrido y quedarse a disfrutar de los sitios está muy bien, y eso es lo que voy a hacer, aprovechando que medio me he equivocado porque estas dos me han dicho que era por ahí y al final he cogido un desvío, digamos, que acorta el recorrido. Pues voy a aprovechar para ver el pueblo de Lástima, que está justo detrás, y aquí delante tengo un sitio que es que
No sé, no sé. Esta zona está catalogada como zona natural de belleza extraordinaria o algo así, es la traducción más o menos. Y creo que no hace falta que os diga por qué. Estoy absolutamente alucinado con este pueblo. ¿Habéis visto qué casas tan bonitas? Casas de estas con ladrillo rojo, con un jardín de flipar. Es increíble. Hacía tiempo que no me sentía tanto en Inglaterra como ahora mismo, porque estamos justamente en puro territorio inglés y se nota. Y se nota que cuando entro con la cámara y eso, aquí sí que me miran más y eso. En Londres pues da un poco igual, pero esto es genial. Una tranquilidad. De verdad, es un pueblecito enano. Pero ¿cómo pueden ser tan bonitos? Y sobre todo es como un viaje en el tiempo, mantienen la esencia de la Edad Media. Es increíble. Ahora se puede decir que estoy improvisando totalmente, estoy viendo el pueblo, estoy disfrutando y ya está. Luego ya seguiré el camino por donde toque y ya está, porque la sobredosis de sitios bonitos es increíble. Me van a atropellar aquí, mirad qué calle descapotable. En fin, el día es un espectáculo y esto es increíble. Estoy súper emocionado y después de llevar 3 meses en casa, mucho más. Porque está muy bien comunicado con la ciudad, tiene que venir siempre un motor o algo. Tener la tranquilidad. Ya estáis viendo las casazas que hace. Posiblemente penséis que vivir aquí en el campo en Inglaterra es como en España, peor comunicado, peores infraestructuras. Ya os digo yo que no. En general, en Inglaterra, vivir en el countryside es increíble y estáis viendo los pueblos que hay. Pero es que no solo eso, está muy bien comunicado, tienen sus tiendecitas sin problema, pero es que el personal tiene unas casas que yo estoy flipando, lo estaréis viendo. Son casas gigantes, cochazos aparcados en la puerta y no es el primer pueblo en el que me encuentro esto. Obviamente hay zonas muy deprimidas en Inglaterra, por supuesto, pero en general, al menos los pueblos cercanos de Londres, es impresionante y os voy a enseñar la iglesia porque yo no sé cómo este pueblo tiene semejante iglesia. Bueno, ese edificio grande espectacular es el Latimer Estate. No sé qué función cumple exactamente. Había un hotel por aquí que se llamaba igual, no sé si tiene relación. Pero es increíble, o sea, la arquitectura es un espectáculo y os vuelvo a decir que está en un pueblo perdido, en un pueblo pequeñísimo y tienen unas cosas que para flipar y por supuesto las vistas que tenéis, es que os las voy a enseñar, mirad, 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 mirad. Os las voy a enseñar porque es que, mirad, mirad qué vistas, yo es que flipo. Vamos a dejar ya Lástima porque lo hemos visto prácticamente entero, no tiene mucho más, es espectacular. Y vamos a ir a Chalfont a Lástima, creo que se llama, ¿vale? Ahí donde va a terminar nuestro camino. Queda media hora desde aquí, desde este pueblo. Y como consejo, si no queréis seguir ninguna ruta oficial, poned Google Maps porque os lleva por los caminos principales y está muy bonito, ¿vale? Tenéis el campo por todos lados y así llegáis mejor. El punto final de esta ruta es la estación de metro, ¿vale? Como os dije antes. Así que tanto por la ruta que en teoría debería haber cogido como por esta, podéis llegar sin problema. Ya vosotros elegís. Esto es bonito igual, aunque os equivoquéis, vais a disfrutar como niños. Bueno, pues ya estamos en Chalfont-en-Latimer, como veis, en una de las calles principales, digamos, bueno, la entrada del pueblo, básicamente. Bastante tráfico por aquí, me saludan. Y unas casazas, casazas espectaculares, nuevamente. Yo es que flipo, alucino con las casas que hay en estos pueblos. Pero es que son casas, no sé, es que, bueno, no sé cuántas personas viven ahí, pero es increíble, es increíble. Y nada, voy a terminar de ver este pueblo. Voy a ir ya a la parada de metro para volver a Londres porque vaya caminata que me he pegado esta mañana, pero ha sido increíble. Bueno, pues ya estamos en la estación de metro y desde aquí voy a despedir este vídeo. Estoy reventado, han sido 5 horas de ruta. Han sido unos paisajes increíbles, como os digo, os he enseñado gran parte, pero no todo, así que venir, por favor, es totalmente gratis, es que es el plan del día, os voy a gastar el dinero del transporte y lo mejor es que fijaros que el metro llega hasta aquí, así que es más cómodo imposible, no tenéis que coger tren, no tenéis que cambiar con un bus, no tenéis que hacer nada extraño, solamente el metro, daros la ruta, disfrutar y ya está. Como consejo, si venís en verano, pues no importa que empecéis un poco más tarde, yo he empezado sobre las 11 de la mañana porque los días duran hasta las 9 de la noche.
Pero si venís en otoño e invierno, obviamente tener en cuenta que a las 5 o 6 de la tarde, incluso a las 4 en invierno puro, oscurece, así que hacedlo con tiempo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo, a mí me ha encantado esta experiencia. Si es así, por favor, compartidlo y darle un fantástico like. ¿Y qué tenéis que hacer también? Pues suscribiros al canal por aquí y aquí os dejo otra serie de vídeos que posiblemente os gusten. Me voy a coger el metro y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye, bye!